¿Quién está ahí? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó y no dice buenas tardes? ¿Quién llegó y no dice buenas tardes? ¿Quién está ahí? Se me olvidó que el título le iba a poner Pelando nopales para mi amiguito Dani. Se me olvidó que ese era el título que iba a poner. Se me olvidó por completo. Por completo que se me olvidó. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Se me olvidó por completo que iba a poner el título Pelando nopales para mi amiguito Dani. Te fuiste porque ya no veo a nadie. Te fuiste porque no miro a nadie. Hello. Hello. ¿Quién llegó? Viejo, la tele está bien alta. ¿Quién está ahí? Digan algo. Digan quién está ahí. Sí. ¿Quién está ahí? Saluden, chicos. Hay dos personas, pero no dicen quién son. Ahorita llegan. ¿Te fuiste, Dani, o qué? Es que le digo que le iba a poner al título Pelando nopales para Dani, para mi amigo Dani, porque a él no le gusta. Nada más que se me olvidó. ¿No los aprobó con camaroncitos y salsa roja? Yo le dije ayer. ¿Ya? Es que yo creo que para allá, para donde vive él, no los comen, Miguel. Es que como que hay veces que hay unos que están más ligosos que otros. Los que teníamos ahí en la casa de Mercedes, ¿no? Estaban, ya ves que eran que los que le dicen que oreja de elefante. Y no estaban nada de ligosos. Hay unos que están más ligosos. Esos tampoco están tan ligosos. Los blancos no están nada. ¿El nopal blanco no? Va. Yo, bebé. Ah, ¿eres tú, bebé? El bebé era el que estaba ahí, nada más que no lo había visto. Y ahora me di cuenta que mi amiguito Dani entró y luego se fue. O verás, Dani. O verás cuando yo vaya a tu directo, también voy a entrar y voy a salir luego. Sí. Decían por allí, o verás. Y aunque le hayas echado raya a esa mosca, ay, de veras, es que tú andas abre y abre las puertas, Miguel. Ya va, ya viene, ya va, ay, no. Por aquella, mi viejo.
XX dice, hola Juani, hola XX, gracias por estar aquí. Les digo que entró Dani, pero pues no sé, luego se fue porque ya le hablé, ya ni caso me hizo. Yo voy a hacer, estoy pelando unos nopales, no sé si tú los has probado, XX. A muchas personas no los conocen, no saben lo que son los nopales, no los comen en su lugar donde viven. Acá estoy, pero no viendo nopales, jajaja. Acá estoy, pero no viendo nopales. Se me olvidó poner el título, pelando nopales para mi amiguito Dani. No, no quiso nopales, Dani, jejeje. Je, je. Mande, mi amor. Ahorita viene papi. Dile a Yesenia que te abra la puerta. El bebé dice, saben bien ricos. Sí, sí saben ricos. Desde aquí, yo soy, acuérdense que yo les dije que yo soy de Guanajuato y me encantan los nopales. Todos estos que corté, estos son de mi mata. Yo tengo una mata, no los he probado. Yo tengo una mata de nopales. Y fui a la pulga y compré, miren, estos los compré, miren. Estos son los que yo tengo en mis matas, miren, bien tiernitos, miren. Se miran bien buenos. Y miren los que compré. Estos son los nopales que compré. ¿Qué diferencia hay? Un nopal que se riega a un nopal que no se riega, miren. Miren, aquí está la diferencia. Y estos los compré, estos pocos nopalitos por $1. Creo que me dijo el señor que daba 8 nopales por $1. Miren, nopales comprados, no me acordé, hasta que una señora me dijo, ¿usted no tiene mata de nopal? Fue cuando dije, yo sí tengo mata de nopal y fui a buscarlos y miren cómo están de tiernitos los míos. No los he probado, dice, están bien ricos depende con qué los prepares, con carnita de puerco, con camarón, con salsita roja. Dile a Yesenia que te abra la puerta, mi amor. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en este dominguito? ¿Qué horario es allá donde ustedes viven? ¿Qué horario es donde ustedes viven, chicos? A mí, invítame de los tuyos, son frescos y se ven mejor. Sí, es lo que les estoy diciendo. Cuando los pruebas te van a gustar, dice el bebé. El bebé, hola, dice XX. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, XX. Dani, muchas gracias. Ayer estuve en un directo de XX, no quise opinar porque no tengo nada que decir malo de él. Y dije, no, me reservo la opinión. Me gusta ir a los directos de XX, de Dani. Bebé, ¿tú ya estás con ellos dos? Si no, visítalos, ¿eh? Aquí son las 2:50. Hola, Paco. Ten, la ficha. Luis, hola, aquí son las... Ideando con Luis, hola, gracias amiguito por estar aquí. A ver, Luis, ¿y ha probado los nopales o no? ¿Sí los ha probado o no? Fui a la pulga, Luis, de aquí de Mercedes. Mira, nopales de la pulga... Nopales de la pulga, nopales de mi mata. ¿Te fuiste, Luis? Platíquenme qué hacen hoy domingo allá donde ustedes viven. ¿Hay mercados? ¿Se van a la tienda? ¿Se van a la pulga? ¿Se van a la flea market? ¿Cómo se llama? Donde ustedes viven.
¿Qué es lo que hacen hoy dominguito? Yo me levanté bien tarde. Pero mi esposo va a cocinar unas costillas en el asador. Y yo, permítanme, estoy haciendo un arroz. Ay, 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 ay. Por estar en el mitote. Estoy haciendo un arrocito. ¡Se me está quemando! Y voy a hacer también una ensalada de papa. ¡Ay, ay, ay! Me están mirando muy de cerquitas. ¡Ay! Me están mirando muy de cercas. ¿Ahí estamos bien o no? Ah, Ideando dice, ¡sas! Elsa dice, hola Juan y preciosa, gracias por estar aquí. Ay, costillas de puerco que atropelló, jeje. Sí, ahorita lo fue y lo mató para hacer unas costillitas con barbecue. Yo traje pepinillos. Traje pepinillos para hacer una ensalada de papa. Bien rica, súper rica. Que se ponga buena la cosa aquí. ¡No te espantes, Juani! Sí, es que tengo por donde quiera cosas regadas. Pero... pero como a mí me gusta andar en el mitote... me gusta estar en el mitote. Dije, ahorita voy a pelar nopales y hago un directo. Isa Vlogs dice, hola Juani, qué rico nopales. Sí, voy a hacer nopalitos. Miren, ha pelado apenas estos. Y voy a pelar estos otros. No le tengan miedo a las espinas, chicas. No les tengan miedo a las espinas. Ya llegó mi amorzote, mi chiqui baby, que me va a dar un vasito de soda, mi Giovanito. Es que yo sabía que venías por la soda, hijo, por eso dije. Sí. ¿No hay coca? No. Me recuerdo en aquellos años cuando yo pelaba nopales con mi abuelito, pero me gustaba porque me daba un peso. Están hablando de... yo tenía como 10 años, 12 años, yo nací en el 80, hagan las cuentas, chicos. ¿Qué vas a hacer de rico, Juani? Sol Vlogs, ¿no miraron, verdad? ¿No miraron que les dije que estaba haciendo? Estoy haciendo, voy a hacer una ensalada de papa. ¿Eh? Thank you, mijo. Thank you, muchos thank yous. Hice un arroz, arroz amarillo, voy a hacer unas papas, ya se están deshaciendo las papas, voy a hacer una ensalada de papa, ¿qué más? Voy a hacer una ensalada de papa y el arrocito, unos nopalitos y mi esposo está haciendo unas costillas. Ideando con Luis dice, Sol, hello, hello, Sol. Sol dice, Luis, hola, hola, gamer, saludos, amigo. Sol dice, game. Sol dice, se ríe. No sé si está poniendo caritas de delicioso. Es que vamos a hacer unas costillitas. La ensalada de papa, ya saben cómo se hace, chicos. Pones a cocer las papitas y los huevitos y haces una ensalada de papa bien rica. Nada más que yo iba a pelar nopalitos y dije, aprovecho a hacer un directo y les pregunto quién ha comido nopalitos ricos, deliciosos. A muchas personas no les gustan porque están muy babosillos, muy ligosos, pero... ah, no pasa nada, chicos, déjenlos hervir bien.
Y después de que los dejen hervir bien, les dan una enjuagadita bien. Hay personas que le ponen algo como bicarbonato y cosas así para cocerlos. A mí no me gusta. Siento que agarran otro sabor. Diría mi abuelito, no los peles así, nada más que yo por pelarlo rápido. El nopal se tiene que pelar así, miren. Le tienen que quitar esta parte de aquí. Esta, ya que se la quiten, le tienen que quitar, decía mi abuelito, espinita por espinita. Así. No le deben de quitar el pedazo completo, espinita por espinita. Mande, mi amor. Vaya con su papá. Pero como yo lo quiero pelar más fácil, se le quita espina por espina. Así se tiene que pelar. Pero como yo los pelo más rápido, yo los hago así, miren. Le quito todo completo esto. Y me recuerdo que mi abuelito decía, no. No se le quita así. Se pelan así, espinita por espinita. Para las que no saben, no le tengan miedo a las espinas. ¿Quién anda ahí? Saluditos a todos los que van llegando. Gracias por estar allí. Muchas gracias. Salúdense. Si no se conocen, visítense, chicos. Hay 5 personitas. Dice, yo nunca los he probado los nopales. Yo te creo, Elsa. Yo te lo creo. Yo tengo una amiga que es de Chiapas y ella dice, yo no me gustan los nopales por ligosos. Yo te creo, Elsa. Pero cuando la persona se da la tarea de probarlos, hay tantas comidas ricas. Aparte tienen bastante fibra, chicas. Yo voy a estar haciendo un licuado de nopal con sábila, a ver quién le entra, a ver si me animo. El Salvador, cariño, ya veo. El Salvador F5 dice, Elsa, amiga, te ando siguiendo. Sol Vlogs dice, qué lindas tus uñas, gracias. No puedo yo ponerme uñas, chicas, no puedo ponerme porque yo tengo mucho que hacer. Como miran mis manos, muy maltrataditas. Pero me quise dar mi gustito de perdida en estas fechas. Cuando estoy lavando un vaso, le meto la mano y estoy así. Y me choca las uñas y me empiezo a lastimar los dedos. Juani, has dicho que no te creo. No, dije sí te creo. Dije sí te creo que no los has probado. Porque yo tengo una amiguita que ella es de Chiapas. Y yo pensé que allá en Chiapas sí conocen los nopales. Sí hay nopales, pero ella no los ha probado. Eso fue lo que dije, amiguita. Ah, Lupita, dice, hola, Lupita, dice, ideando con Luis. Qué rico, mi mamá los hace con carne molida y papas y sas. Muy rico. Se hacen de diferentes maneras los nopales. Están súper riquísimos, chicos. Yo voy a hacer una ensalada de papa, pero dije, aprovechando, hacemos un directo, chicos. Hagan un directo de lo que ustedes quieran, de lo que sea, chicos. El chiste es de que nos juntemos 2, 3, 5, 10 amiguitos, los que quieran venir a visitarnos. Y así nos hacemos de más amigos. Aparte, nos quitamos el estrés porque no estamos hablando con nadie. Yo tengo mis hijos, pero cada quien en su mundo, yo en mi mundo. Si necesitan algo, vienen y me preguntan, vienen y me dicen. Y ahí estoy para cuando ellos me hablan, ahí estoy escuchándolos. Traes un cuchillo bien bueno. No se crean, amigas, no se crean que está tan bueno el cuchillo. Miren,
Esta cosita tiene su... Le hice filo. ¿Tiene para hacer filo? Así es que... Así es que de este... Ya le hice filo, pero sí, sí se puso bueno de filo. A veces no... Es que ¿saben qué es lo que pasa, chicas? Recomendación. Mi esposo tiene costumbre de cuando está cocinando hacerle con el cuchillo así al sartén. Y como el sartén está caliente, entonces se les quita el filo. Su afilador, exacto. Nieves Hernández, gracias por estar aquí. Elsa dice, vale, es que no escuché bien. No, amiguita, te digo que sí te creo porque muchas de las personas... No los han probado. Mi amiguito Dani dice que guácala. Dice a los nopales, guácala. Yo digo, como a mí sí me gustan, yo digo, de lo que se pierden. Pero un día que venga a visitarme, le voy a... Es que el título, de hecho, de este video, de este directo, iba a ser pelando nopales para cocinarle a mi amiguito Dani. Dice, guácala, dice mi amiguito Dani. Tienes una colección de cuchillos. Sí, Elsa, los tengo todos así. Unos son de, pues, para el pan, para... Unos sí están filosos, pero otros no. Hola, El Salvador, dice Nieves. Gracias a todos los que están aquí, chicos. Gracias. Miren, ya los que pelé. Es que yo les digo que me fui a la pulga. Nada más fui a buscar nopales. Y me dieron esta bolsita de nopales. Con estos poquitos por $1. Pero luego una señora me dijo, ¿usted no tiene nopales? Y me acordé que yo tenía mi mata. Dije, pues voy a ir a ver si tiene. Y le quité todos estos a mi matita, miren. Están súper tiernitos. Y... Los pueden pelar, yo hago la mitad y los demás los meto al congelador en una bolsita Ziploc. Y dije, aprovecho y platico con mis amigos, mis amigas que me quieren visitar, que siempre me apoyan, que siempre están ahí conmigo. Saluditos a Elsa, mi amiguita Elsa que viene y me visita. Solanza, ideando con Luis. XX Maven, vayan chicos, visítenlo también a él, a mi amiguito Dani Mildamor, a Lupita no sé pronunciar, Nieves, El Salvador, Sol Blog, chicos, ideando con Luis. Se fueron todos. Nieve sola, se quedó XX, hay tres personitas. Me fui a grabarles un poquito de la pulga donde andaban bailando, unos cuantos minutos, chicos. Ahorita hay puras personas mayores, ellos llegan bien temprano. Ya más tarde hay más jóvenes, hay niños y de todo. Las mamás llegan más tarde, las que tienen niños, porque como que se levantan más tarde. Entonces llegan más tarde. Yo aquí sigo, dice Elsa. Gracias, Elsa. Nada más hay una personita. Pues ni modo de tirar los nopales que me vendió el señor. Era una persona ya madurita, que muchas personas le dicen viejitos. Pero él estaba allí vendiendo. Ahí en la pulga estaba. Nomás a eso fui y también me compré unos nopales. También me compré unos elotes, disculpen, unos elotes. Ahorita ya están a $5 la docena. Ya subieron, estaban a 3.
En otros lugares los dan a $6. Nomás estoy preparando mi cena. Ay, Elsa, pues ¿a qué hora son allá que ya estás preparando cena, amiga? Aquí apenas son las 3 de la tarde. Como quiera, estoy bien agradecida, Elsa, desde que me estén escuchando. Estoy haciendo los directos y las personas que vienen a mis directos, estoy regresando, estoy yendo, estoy compartiendo su contenido. Estoy yendo a ver 5 personas en la mañana, 5 en la tarde. Me fui a ver a mi amiguito Ideando con Luis, pero veo que tiene puros directos y nada más lo miré un ratito, no estuve mucho tiempo ahí con él, la verdad. Sinceramente no me podría quedar 2 horas, 1 hora. Ya con que me quede unos 15 minutos ya es muy bueno en los directos. Cuando son videos, sí los termino. Sí los termino. El bebé dice, aquí sigo. ¿Quién tiene una tetera para el bebé? Ahora no ha venido tu mamá, bebé. Tu mamá Marieles, yo creo que está desvelada. Estuvimos hasta las... Yo tuve el directo corriendo, pero como a las... Ya iban a ser las 3 de la mañana y me quiso dar... Se me hace que iban a ser las 2. Me quiso dar sueño y le dije, yo ya me voy a dormir, pero lo voy a dejar corriendo. Se me hace que está bien desvelada mi amiguis Marieles Adventures. Ha de estar bien desvelada la pobre. Ah, me ha abandonado, jeje, aquí son las 10 de la noche, dice Elsa. No, pues es que se durmió bien tarde, yo pienso, pero ya uno no se puede, aunque se duerma tarde, se tiene que levantar temprano porque uno tiene niños. Así es que, bebecito, no te preocupes, al rato por ahí la miras. No se olviden de pasar con mi amiguita Marieles Adventures, ya que ella está haciendo ahorita sus horas. Hay que apoyarla, chicos. Dejen correr sus directos. Si no pudieron estar, dejen correr sus directos para que la apoyemos con sus horas, chicos. Ella está queriendo hacer sus horas. Delicias dice, saludos, hermosa Juani. Gracias, Delicias de Lore. Oh, yo me voy a adoptar con Elsa. Ahora ya te vas a ir a adoptar con Elsa. Ya te dijo que sí. Ah, me abandonó, jeje. Aquí entrando y dejando mi like y apoyo. Gracias, gracias. Delicias de Lore. Hola, Lore. Dice, Elsa, ¿quieres adoptar al bebé? Para que tenga 2 mamás. Para que tenga 2 mamás, ¿la quieres adoptar? Bebé, yo te adopto con mucho gusto. Delis dice, Elsa dice que te adopta, bebé. Saluditos desde Chicago para todos ustedes, dice Delis. Le mando un besote a Delis. Voy a apagarle a las papas, no sea que se me deshagan. Sí, lo adopto a mi bebé. Gracias, mi chula. Está bien. Delis, feliz domingo. Igualmente, feliz domingo, chicas. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo, como les estoy diciendo, mi esposo va a hacer unas costillitas ahí en el asador con barbecue. Y yo estoy haciendo unos nopales y un arroz. Hice un arroz, chicas, y una ensalada de papa. Para comer bien rico.
Delicias Delores, saludos bella, no estaba contigo, pero ahora voy, cariño. Gracias por unirse, chicas, muchas gracias. Gracias por el apoyo que me dan y gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, porque siempre están apoyándome, chicas. ¿Alguna de ustedes se ha sentido como que ya no le quiere seguir? Coméntenme, chicas, díganme si han sentido como que ya no quieren seguir con esto. Saludos, Juani, con su permiso, dice José Flores. Acaba de llegar José Flores, chicos, salúdenlo. Saludos a todos, dice José Flores. Gracias por estar aquí, José Flores, muchas gracias. El bebé dice, hola, José, vamos que vamos con José Flores, chicos. Vamos que vamos con José Flores, con Elsa. Elsa dice, Lore, ya en tu casa. Delis de Lore dice, yo creo que me dan más energía esos comentarios y me siento muy contenta con cada uno de ustedes. Vamos que vamos con Delis de Lore. Saludos. José Flores, te dejó una rosa. José Flores dice, delicias. Gracias, chicos, por estar aquí. Nada más estaré un ratito, chicos, que quería saludarlos. Quería pasar a saludarlos. Gracias por estar aquí. Gracias por sus likes, chicos. Y el que no me lo ha dado, déjemelo. Llegó Francisco, mi amiguito Francisco. Mira, Francisco, estaba pelando unos nopales. ¿Tú comes nopales? Vayan con Francisco, chicas. Él tiene unas carnitas de puerco súper deliciosas. Yo ayer fui y me hice unas buenas tortas de carnitas, chicos. Vayan con Francisco Junior Sandoval Ochoa. Hola, amiga Juani, saluditos, dice Elsa, dice, yo por ahora no estoy subiendo muchos videos por otros motivos, pero en cuanto termine esto, lo que estoy haciendo, me mantendré al día y me gusta mucho hacer videos. Vamos que vamos con Elsa Larico, chicos. José Flores dice, bebé, llévenle al bebé un paquete de Pampers, lechita.
A mí me gustan a lo larguito. Hay muchas personas que les gustan de otras maneras, pero me gustan a mí así. En una ensaladita. Súper, súper rica. Les estaré haciendo los directos de lo que sea, chicos, pero los haré. Los haré, los haré, los haré. Antonio dice, Juan, y los nopales sabrosos. Delicias de Lore, saluditos, dice Francisco. ¿Verdad que sí, Antonio? Gracias por estar aquí, Antonio. Hay muchas gentes que no les gustan. Pero hay otras que sí, nos gustan bastante. Yo los voy a guardar en bolsita Ziploc. Y nada más coceré un poquito, ya que están muy caros aquí. No, no se crean, me dieron 8 por un dólar. Y los demás los corté de mi mata. Hagan videos de lo que sea, chicos. Que nada nos detenga. Hagan videos de lo que sea. ¿Dónde estaban? ¿Eh? Ay, dame un papel de una servilleta, por favor, una servilleta de papel, please. Porque no sé qué voy a hacer, cómo le voy a hacer ahora. No. ¿De cuál? Sí, pero era nada más una, no quería todo el rollo. Una servilleta. Ahí pónmela. ¿Dónde? Ok. Que no se les olvide que somos de Guanajuato. Una servilleta de lino, del inodoro. Guani, ¿a dónde está tu nena? Allá anda, es que ahora está mi esposo aquí. Mi esposo anda haciendo unas costillitas allá afuera. En el asador. Elsa Larico, saludos, dice Francisco. Juan, y los nopales son sabrosos, ¿sí? Mi bebé anda allá afuera, ahorita que venga para que lo salude. Ya saben que ella siempre manda besos. Tráemela, mi viejito, para que salude a los amigos. ¿Eh? A ver, nomás tráemela poquito. Para que salude a los amigos. Es que como siempre la miran, ya hasta me preguntaron. Y yo siempre le digo, saluda a los amigos. Visítense, chicos, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. Yo he estado repitiendo mis directos y he visto cuánto tiempo se quedan aquí mis amiguitos. Yo sé que no siempre podemos, pero ya hay amigos que... Yo sé que les aburro a veces con mis pláticas, pero... Y comprendo también que no se puede quedar uno en todos los directos. Pero chicos, yo los voy a apoyar cuando yo pueda a una de las personas que han llegado aquí. No puedo visitarlos a todos. Pero sí he estado yendo a visitarlos. Trataré de compartir sus videos, chicos. Yo eso era lo que yo quería antes de que yo cumpliera mis 1,000. Yo quería compartir a algunos de mis amigos y no los podía compartir. Y cuando ya pude compartir, los empecé a compartir. Y ahora veo que pues me pueden hacer el favor de compartirme. Y pues hay veces sí hay amigos que lo hacen, hay a veces que no.
pero eso es para que vengan más amigos. Antes que yo tenía mis 1,000 amigos, me venían más amigos aquí, pero ahora que ya tengo mis 1,000 amigos, que ya me pusieron los anuncios, creen que tengo mucho dinero y ya no me vienen a visitar. Pero yo siempre fui sincera con todos ustedes y les he dicho, he tratado de decir la verdad, que no es como para que me dejen de visitar, chicos. XX dice, saludos, dice Francisco. XX dice, Inés, hola. Inés dice, bebé, hola. Vamos que vamos con el bebé, chicos. Llévenle una bolsa de Pamper, llévenle lechita. También vamos con XX, chicos. Quien no esté con él, visítenlo. A mí me encanta ir a los directos de X. Ah, yo no sé por qué los puse en bolsas y estos eran los que iba a coser. Se me olvidó. Uno los iba a guardar y los otros los iba a coser. Y se me olvidó. Se me olvidó, chicos. Miren, me salieron dos bolsitas. Si yo tuviera entonces las hacía para irme a... La gente los vende. Por $2. En México vienen siendo como... $2 vienen siendo como 36 pesos. No sé en otros lugares cuánto es. Inés está viendo y dice el live. Juan y yo lo compartí en mi comunidad. Gracias, Inés, muchas gracias. Vamos que vamos con Inés, chicos. No siempre podemos apoyar a todos, chicos, pero hay que tratar de ser agradecidos, yo pienso. Tampoco, como les digo, no siempre se puede, no siempre voy a querer que la gente a la fuerza tampoco. Tampoco se puede, como dicen, a la fuerza ni los zapatos entran, dicen por ahí. Elsa, o sea que sí los congelo, pero te voy a decir, una bolsa la voy a hacer, la voy a cocinar ahorita y la otra la voy a congelar, pero no tardo mucho congelados. No paso de comérmelos en la misma semana o para el fin de semana. No soy de las que los congela por mucho tiempo porque ya después no me gustan. Una vez los congelé por mucho tiempo una bolsa y cuando los cocí parecía que estaba así como, no sé, raros. Inés dice, ja, ja, ja. Fernando, buenas tardes, dice Inés. José Flores dice, Inés, hola. Gracias, José Flores, por estar aquí también. Gracias por sus likes, chicos. José, buenas tardes, dice Inés. Carmelita Pérez dice, aquí estoy mirando comerciales. Gracias, Carmelita. Chicos, no olviden de cuando vayan a un directo, cuando vayan a un video... Todo, chicos, porque todos tenemos una meta, todos tenemos metas. Y cuando lleguemos a la meta de los 1,000 amigos, vamos a querer tener horas. Y cuando tengamos la meta de las horas, vamos a querer que ya lleguemos a monetizar. Nos ponen unos comerciales, entonces por esos comerciales exactos, no sé cuánto te ponen por cada los comerciales que mires. Pero hay que tratar, chicos, de no hacer skip, no brincar los comerciales. Eso es lo que vas a ayudar a la persona con unos cuantos centavos, te van juntando y te van juntando. Entonces, no, chicos, por favor, please, please, cuando puedan apoyar con eso, miren los comerciales y así nos estarán apoyando. Ya pasaron, dice Carmelita Pérez. Gracias, Carmelita, muchas gracias. Francisco dice, Juani, así es, amiga, la buena amistad y el apoyo es por siempre, mi gente linda. Ayer estaba yo mirando las carnitas que había hecho Francisco bien ricas y estaba oyendo, mirando y haciendo algo y en verdad que se me antojaron. Miré todo el video completo, chicos, traten de mirar todo el video completo. Hay veces que... si ustedes están ocupados y no pueden hacerlo, chicos, déjenlo por ahí el teléfono donde ustedes lo estén mirando.
si miran en la tele o lo que sea, el video que ustedes gusten ver, pero chicos, no hay que hacer la maldad, no hay que hacer una maldad de nada más ir a ver un pedacito del video y nada más decir buen video y estuvo, no chicos, porque recuerden, no hagas lo que no quieres que te hagan. Si puedes ir a visitar a dos personas, que sea bien hecho. Si no puedes ir a visitar, es mejor decir, mira, tú me estás apoyando, yo no te he podido ir a visitar, no he podido visitar. ¿Para qué mentir, chicos? Isa Vlog dice, hola a todos. Hola, Isa, gracias por estar aquí. ¿Por qué no tiene mi amiguita moderador, mi amiguita? También, chicos, recuerden que con el paso del tiempo vamos aprendiendo, chicos. Yo estoy aquí aprendiendo con mi amiguita Carmelita Pérez Vlogs. Vayan y visítenla a sus directos. Vayan a ver. Ay, se me fue la onda porque estoy viendo en mi teléfono. En mi directo estoy viendo una luz azul que ahora le salió a mi teléfono. Creo que está fallando. Visiten también a XX, ya que la mera verdad yo le he preguntado cosas y pues me ha sacado de dudas. Personas que pues comparten lo que ellos saben. Con Dani Mildamor también él comparte lo que sabe. No son personas que sean egoístas, que digan, no, pues no, no vamos a decirles qué es lo que pasa. ¡Rosa Elena! Hola, bienvenida Rosa Elena. Buenas tardes, amigos, dice Rosa Elena. Gracias por estar aquí. El directo nada más lo estaré haciendo por una hora, chicos, ya que voy a tener visita. Va a venir a visitarme mi hija. Así es, Juani, veamos el contenido y los anuncios y no los brinquemos porque eso es lo que les ayuda a ellos. Gracias. Sí, hay muchas personas que dicen, yo no quiero monetizar. Ok, no quieren monetizar, pero yo sí estaba por un motivo. Yo cuando hice mis videos, a mí desde siempre me han gustado, chicos. Ustedes saben, yo no sé muy bien editar, no sé muy bien, pero siempre me ha gustado estar en los directos y hacer videos. Cuando a mí me dijeron que mi meta tenía que cumplir la meta de 1,000 amigos, me lo propuse, chicos, buscándole, yendo a directo, chicos. La verdad, muchas personas se molestan y dicen, no, es que vienes nomás a mi directo a buscar amigos, a buscar números. A los directos vayan y no sé, no hay que sentirnos como, yo a veces me siento como de que no, pues nadie me saluda, pero empiezas a hacer la plática con alguien de allí, yo me pongo a barrer, chicos, me pongo a trapear, me pongo a lavar los trastes y estoy escuchando el directo, pongo un corazoncito y una florecita para que ustedes sepan que yo estoy ahí escuchando, lo dejo correr, chicos. Así es que apoyémonos, chicos, please, dice el bebé, pero cuando quise leer el mensajito, ya no apareció en el video, lo borró la persona y me dijo solo que fuera a su YouTube. El bebé no lo borró, lo que pasa que te notifica que te llegó, pero cuando tú ya le vas a poner un corazoncito, ya no está ese comentario. ¿Por qué no está ese comentario? Porque ese comentario se fue a una que yo le digo la cajita de spam. Tú te tienes que ir a donde están los comentarios. Te vas a los comentarios y allí dice los comentarios y los que están en revisión y también te dice los que están en spam. Entonces, si tú vas por nuevo a ver a alguien y le dices, soy nuevo en tu canal, visítame y yo me quedaré aquí contigo y no miras el video, eso automáticamente se va para spam. No lo hagamos, chicos. Y yo les voy a ser bien sincera y como yo se los dije, yo, 1,000 disculpas a quien yo les hice spam. 1,000 disculpas a quien yo les hice spam porque soy sincera, ¿verdad? Yo no sabía, chicos. Yo no sabía. Ya hemos ido aprendiendo. Y yo por eso cada rato parezco un disco rayado. Lo digo. Porque así es, chicos. Para que las demás personas no les pasen. Muchas personas dicen, a mí la gente que me viene a hacer spam, yo no me suscribo con ellos. Y yo sí, me he estado suscribiendo con unos,
pero me vinieron a hacer nada más spam. O sea, ellos no sabían a lo mejor. O sea, no hay que juzgar a la gente cuando a lo mejor no sabían. Aquí llegó mi amiguito, el que nada más entró y se fue. ¿Qué andabas haciendo, Dani Mildamor? Dice J-U-A-N-I. Gracias por los comentarios, amiguito. Francisco dice, Carmela, muchas gracias. Yo también regaré sus plantitas. Sí, chicos. Rieguen las plantitas, vayan, visítense. Déjenle un comentario para que esa personita sepa que están ahí, chicos. Hay muchas personas que a lo mejor, yo digo, chicos, a lo mejor no les gusta mi contenido. No sé, pero están aquí. Hay aquí personas que han estado aquí. Pero ya ahora que supieron que ya, o sea, ya, ella ya agarró los amigos, ya no necesita ella amigos. Recuerden, chicos, que una vez que uno ya monetiza, necesita uno seguir haciendo sus videos, necesita la gente estarlos viendo, necesitamos estar con los amiguitos, con las amiguitas. No es como de que, ya monetizó y ya va a ganar la gran millonada, ya no necesita ni siquiera hacer un directo, no necesita hacer video. Se necesita, chicos, apoyen, por favor, please. Inés dice, ya me equivoqué por ver la tele. ¿De qué te equivocaste, Inés? Tú pon lo que quieras, pongan lo que quieran. Si Inés se equivoca y pone otra cosa aquí, depende de lo que esté mirando en la tele. Yo voy a borrar su comentario de Inés y pone una cosa equivocada que no le guste, Inés, no te preocupes. Hay 6 personitas, gracias a esas 6 personas que están aquí, gracias por sus likes, chicos. ¿Quién le faltó de darme su like? Dejen su like, please. Ya hasta me equivoqué yo, ya ves. A ver, vámonos recio con los comentarios de Dani Mildamor. Dice, ¿cómo está tu baby, Juani? ¿Está bien entrada en la tele? ¿Anda con su papá también entrando y saliendo? Saludé por 2 veces a la misma persona. ¿A quién saludaste? Es que no te quiso saludar. Dime. Chicos, saluden a Inés, por favor. Saluden a mi amiguita Inés. Si no están con ella, visítenla, chicos. Con Dani Mildamor, con Elsa Larico, con Francisco Junior Sandoval Ochoa, con Isa Vlogs. Vamos que vamos con el bebecito. Vamos que vamos con mi amiguita Carmelita Pérez Vlogs, con XX, José Flores. Vamos que vamos, chicos. José Flores ahí está, anda ahí como, ahí con sus lentecitos de sol y ahí bien relajado. Vamos que vamos con José Flores, ahí él sigue. Elsa Larico dice, Inés, a mí ni siquiera me ha saludado. Ya ves, Inés, ni siquiera saludaste a Elsa y quieres que te saluden, amiga. Vamos que vamos con Elsa y con Inés, chicos, salúdenlos. Inés está muy sentida porque alguien no la saludó. Visítenla, salúdenla, por favor, chicos. A Francisco, pero ya contestó Juani, tranquila, bueno. Vamos que vamos con Francisco. Francisco, sea cortés, amigo, salude a Inés. Juani, cocinaré, pero no me voy aquí. Seguimos, mi gente linda, dice Francisco. Yo también, chicos, no sé si deje el directo abierto. Pero a mí me gusta estarlo leyendo, chicos. Así es que nada más duraré una hora. Isa Vlogs está saludando. Inés dice, ya estuve primero que tú, amiga, por educación. Saluda al que llega. Sí. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? Ve con tu hermanita. ¿Qué tienes? ¿Estás loca? A ver, deja grabarte para que te miren cómo te ríes. ¿Estás loca o qué? Asómate, para que te miren. Asómate. ¡Mande, opo! A ver, dilo. Loca está. Ay, gente, de veras.
Se pareció a la mamá. Sí, chicos, este, yo mi saludo es, saludo al del directo y luego saludo, hola a todos, buenas tardes, y pongo arroba para que sean a todos y a todas. Y ya me van saludando, yo también voy saludando y así nos vamos. Si no nos quedamos, dice mi viejito. Dejen traer a mi bebé, chicos, para que lo salude. Es que ya me volvieron a preguntar, yo siempre me... Te preguntan por la beba. ¿Por qué hicieron esto? Mi viejo. ¿Qué? Mi viejo. Ven, mi viejito. ¿Qué? No, mi viejito. ¿Qué? No, mi viejito. Espérate, deja eso allí, mi viejito. ¡Espera! ¡Ay! ¿Qué tienes? ¡Estás loca! No hagan eso con mi bebé. ¿Por qué? Ahí voy. Mira. Mira. Párate aquí, mi bebé. Párate aquí, mira. Párate aquí. Espérate. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Espérate. Espérate. ¡Ay, Dios mío! Le puse para otro lado. Espérate, espérate. Saluda a los amigos. Salúdalos. Diles hi. ¿Andas enojada? Mándales besitos. Mándales besitos. Mándales besitos, pues. Ah, si no, no la vamos a bajar. Mándales besitos. Así con la mano, mira. Ay, hermosa. A ver, agárrala a mi viejito, please. Vamos a ver. Por eso te dije. ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¡El cargador! ¡Chicos! Alma, no. ¿Qué? Póngalo aquí. ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loco! ¡Estás loca! Vamos a ver mi cuarto. Está bien limpio, chica, mi cuarto. No lo podemos llevar para que los miren. Es muy guapa la princesa, Juani. Gracias, Inés. Saludos, Miguel, dice Dani de Jaramillo. Gracias por estar aquí, de Jaramillo. Hola a todos. Bonito domingo. Igualmente, de Jaramillo. Gracias por estar aquí. Francisco dice, Inés, cuando saludaste a Mabe, yo también te saludé. Míralo. Sí, Inés. Sí, Inesita. Vamos que vamos con Francisco y con Inés. El bebé dice, saluditos a la amiguita que está contigo. No es amiguita, es mi hija. Es mi hija Yesenia Torres, apenas tiene 12 años. El bebé dice, dile que se ría. No, pues es que anda bien entrada en la tele, por eso no quería venir. Dani Mildamor dice, hola Yesenia. De Jaramillo dice, hola Francisco. Elsa dice, qué linda tu nena, ese besito me faltaba. Sí, yo siempre le digo, mándale besitos a los amigos. De Jaramillo dice, hola bebé. Hola al bebé. Dani dice, no sé cómo se escribe. Está bien, Yesenia, con ese. Pero está bien, no tiene nada de malo. De Jaramillo dice, hola Elsa. Inés dice, sí, Francisco, ya pedí perdón. XX dice, Jaramillo, hola. No, Inés, no pidas perdón, que te saluden de doble vez. Vamos que vamos con mi amiguita Inés, con XX, con Dani Mildamor. De Jaramillo dice, XX, Mabe. Ay, chicos y chicas, les voy a contar el 10 porque me voy. Voy a hacer la ensaladita de papa, chicos. Oli de Jaramillo, saluditos. ¿Quién quiere contar, chicos, de ustedes? Si van, cuento hasta 10. Si va entrando una personita, la leo. Empiezo a contar de 10. Cuando llegue a cero, se termina el directo, chicos. ¿Quién quiere contar? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Nadie me quiere ayudar o nadie se quiere ir? Batallo mucho con mi teléfono, chicos. Ah, se me acaba la pila cada rato y mis hijos, como todos tienen teléfono, igual me hicieron perdediza mi cargador y ahora yo se los pido prestados a ellos. Ellos vienen y me lo quitan. Olis de Jaramillo, dice el bebé.
Vamos, chicos, vamos que vamos con 10, chicos. Dice Dani Mildamor, 10. Vamos que vamos con Dani Mildamor. ¿Quién más va a escribir, chicos? ¿Quién más escribe? Dani, tu cuenta. El que va escribiendo lo voy leyendo, chicos. Vamos que vamos, chicos. Elsa se ríe, dice jaja. Vamos que vamos, 9, chicos. Visítense todos contra todos, quien no esté con quien no esté. Vayan y déjenle un regalito, una sodita, un pan, un cafecito. Déjenle un buen comentario, una cartita, chicos. No esperen hasta el 24 de diciembre. Todas las fechas son importantes, chicos. Estoy viendo tele, dice Inés. Vamos que vamos, Inés, con 8. Solo 10 aprendí, dice Dani. Porque él es de Uruguay, no sabe cantar. José Flores dice, suerte a todos. Vamos que vamos con José Flores. Visítenlo, déjenle comentario. Elsa Larico dice, 9, vamos que vamos con Elsa Larico. De Jaramillos dice, sí, amigos, acabo de subir el reto de quién come más tacos. Pasen, pasen, amigos. Vamos que vamos con T. Jaramillo a comer tacos. Vamos que vamos con D. Jaramillo a comer tacos, chicos. Hay reto de tacos. ¿Quién quiere tacos? Rosana Rocha dice, bonita noches, hola, saluditos, Juani, me estoy despidiendo, vamos en nueve, Rosana Rocha, vamos que vamos con Rosana Rocha. Inés dice, yo no me quiero equivocar, es que ella tampoco sabe cantar, digo contar, vamos que vamos con Inés. Elsa dice, 8, vamos que vamos con Elsa Larico. Inés dice, Rosana, hola. Vamos que vamos con la Delis de Moni, dice, hola, ¿cómo están? Andamos bien, Delis de Moni. Ya pelamos nopales, ya me ando yendo, ando contando. Del 10 cuento hasta cuando llego al 0, se corta el directo. Vamos que vamos con la Delis de Moni, quien no esté con ella. Rosana Rocha dice, Elsa, bonita noche, hola. La Delis dice, hola, Juani. Hola, la Delis de Moni, hermosa. Gracias por estar aquí. De Jaramillos dice, hola, Rosana. Vamos que vamos con De Jaramillos. De Jaramillos tiene tacos. Pásele a los tacos. La Delis dice, hola a todos. Está saludando la Delis, chicos. No olviden saludar. Inés dice, Moni, hola. Dani Mildamor dice, hola, Moni. Rosana dice, Daniel Mildamor, bonita noche, hola. Vamos que vamos, gente, dice Rosana Rocha. Elsa Larico dice, hola, Rosana. Vamos en 7, chicos. La Delis dice, hola, Dani, querido, dice la Delis de Moni. La Delis de Moni dice, hola, Elsa. La Delis de Moni dice, hola, Rosana. Rosana Rocha dice, las Delis, bonita noche, hola. La Delis dice, hola, Jaramillo. Rosana dice, no sé qué dice, vamos que vamos con Rosana. Elsa Laricos dice, hola, Moni, saluditos, bella. De Jaramillos dice, hola, la Delis, vamos que vamos con De Jaramillos a comer tacos. Vamos en 6, chicos, 6, cuando llegue a 0 se termina el directo. Rosana Rocha dice, hola, De Jaramillos, hola, Inés está viendo. Dani Mildamor dice, estás bien hermosota, corazón. Estás bien hermosota, chiquitita. ¿Qué le había pasado? ¿Quién? ¿Se hizo pipí o popó? Pipí nomás. Rosana dice, Daniel Mildamor, voy a tomar café. Vamos que vamos con Rosana Rocha. Vamos que vamos con Ideando con Luis. Allí está, entre el matorral por ahí. Ideando con Luis. Entre el matorral. Vamos que vamos con Ideando con Luis. Él hace también sus directos, chicos. Si no están activados con él, activen bien la campana. Din don. Actívense. Porque si no, no vamos a saber los directos, chicos. Dani dice, jajaja. Ella dice, no sé qué dijo, jajaja. Vamos que vamos con Dani Mildamor. Galite dice, hola. Vamos que vamos con Galite. Vamos que vamos con Galite. La Delis de Moni dice, hola Luis. Inés dice, Luis, buenas tardes. De Jaramillo dice, pasen, dejen comentario, vamos a tener un sorteo, que ya llegamos a nuestro milagro gracias a sus apoyos. Vamos que vamos con De Jaramillos.
Ella está dando tacos. Pásele, pásele a los tacos. La Delis dice, hola Inés. Rosana dice, Galite, hola. Vamos que vamos con Galite y con Rosana. Galite dice, ¿cómo están? Estamos bien, Galite. ¿Y tú cómo estás? Rosana dice, vámonos para, no sé qué dice, subir gente. Vamos que vamos con Rosana. Dani dice, jajaja. Ja, ja. Ella dice, no sé qué dijo, jajaja. Ja, ja. Inés dice, jajaja, ja, ja, vámonos con Inés. Galite dice, hola Rosana. Rosana dice, Galite, Inés está ahí en el matorral. De Jaramillo dice, una bolsa y una cartera para hombre. Vamos que vamos por las bolsas y por las carteras. Habrá sorteo con De Jaramillo. Habrá sorteo. Rosana Rocha dice, Brasil presente. Vamos que vamos, Brasil presente con Rosana Rocha. Ya ni me acuerdo en qué iba, chicos. ¿Sí saben en qué iba, chicos? La Delis dice, igualmente tú, Luis. Dani dice, pescando con Luis. ¿En qué número iba? Creo que iba en 4, chicos. Vamos que vamos en 5 y en 4. Vamos que vamos en 5 y en 4. De Jaramillo dice, hola, Daniel. Rosana dice, ideando, hola. Vamos que vamos. ¿Pero por qué me quiero ir si hay 11 personas, chicos? ¿Por qué me quiero ir? No sé cuánta pila tengo, déjenme checar. Chin, tengo 2 de pila. ¿Quién dice que nos quedemos y quién dice que nos vamos? Jerónimo López dice, hola, saludos, buenas tardes, voy llegando. Vamos que vamos con Jerónimo López. Y Diando dice, Daniel, ya sabes, La Delis dice, Dani, mucho frío. Galite dice, Rosana, ¿por qué no puedo ver tus videos? Hola, Jerónimo, Rosana, hello, dice Diando, déjenme traer un cargador. Vamos que vamos, ¿quién está allí? ¿Nos vamos o nos quedamos? Según ya conté. ¿Quién se va, quién se queda? ¿Nos vamos o nos quedamos? Mande. Sí, thank you. Muchos thank yous. Jerónimo dice, hola. Acá calor, Moni, dice Dani. Vamos que vamos con Jerónimo López, dice, quédense. Vamos que vamos con Jerónimo López de Jaramillo, dice, hola, Jerónimo. Vamos que vamos con De Jaramillo. Habrá sorteo de bolsas para hombre y para mujer. Habrá tacos. Ideando con Luis dice, aquí estamos. Vamos que vamos con Ideando con Luis. ¿Quién más conmigo? ¿Quién más con Galite? ¿Quién más con Galiteo? ¿Quién más? ¿Quién más está con él? Vamos que vamos, chicos. Francisco dice, aquí seguimos, Juan, y saluditos a todos. Vamos que vamos con Francisco Junior Sandoval Ochoa, chicos. Vamos que vamos, ya estamos terminando, chicos. Ya vamos en 5, en 4, en 3, ni me recuerdo, pero vamos que vamos, chicos. Rosana Rocha dice, Francisco, hola, saludos. Recomendaciones, chicos, recomendaciones. No hagan skip cuando entren a un directo y miren comerciales. Cuando entren a un video, no hagan skip, no brincarlo, chicos. Nos quedamos, Juani, ¿nos vamos o nos quedamos, Francisco? Pasen con Francisco, vayan a... Yo ayer lo fui a visitar, me traje unas ricas carnitas, chicos. Vamos que vamos con la Delis de Moni. Hay que hacer tortas de carnitas. Rosana Rocha dice, vamos que vamos con Rosana. Inés está viendo. Pasen con Inés, no se les olvide, chicos. Salúdenla. Salúdenla, chicos. Vamos que vamos, chicos. Vamos en 4, chicos. Recomendaciones, chicos. No hagan skip. Los... Dejen mensajito, chicos.
Cuando pasen por un directo, yo sé que no pueden ver las 2 horas del directo, la hora. Esténse de perdida unos cuantos minutos. De perdida unos 15, 20, si se puede, chicos. Rosana, vamos que vamos con Rosana Rocha. Jerónimo, dejen sus likes, sí, dejen sus likes, chicos. No sean tacaños, como dicen por ahí, mi amiguito. Mi amiguito, el de los Chicago, de Illinois. La Delis de Moni dice, saludito, dice Francisco. Moni, te está saludando Francisco. No lo han saludado, chicas. Dejen sus flores, chicos, para las mujeres. Mujeres, dejen sus corazones, dejen sus flores. Para los muchachones. Ideando con Luis, dicen, el matocho ya creció, ya salió la cámara, jejeje. Sí, Ideando con Luis está en el matorral, en el matocho. Ideando con Luis dice, ah, ya lo leí, la Delis dice, yo saludé, Juani. Sí, jajaja. Ja, ja. Sí, chicos, la Delis, saludó. Vamos que vamos con la Delis. Chicos, se me descargó el teléfono, disculpen a todos. Me apagó el directo, chicos, se me descargó el teléfono. Ahorita los voy a leer a quien esté ahí, quien estén ahí. Se me descargó, chicos, mil disculpas. Voy a cerrar el directo a esas 3 personas que están allí. Mil disculpas a los que pues no supieron que se me descargó. Estoy batallando con los cargadores. Unos no me cargan bien. Ya no tengo mi cargador, chicos. Se me descarga cada rato. Estoy usando bastante mi teléfono. Que pasen muy buena tarde todos, chicos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. A esas 2 personitas que se quedaron. ¿Quiénes son esas 2 personas que están ahí? ¿Quiénes son esas 2 personas que están ahí? Si me pueden hacer favor de escribir. Dos personas. ¿Quiénes son esas 2 personas? Oh, 6 minutos de comercial, jaja. Gracias, la Delis, muchas gracias. Se fue, abrazo enorme para todos. La Delis, se me descargó el teléfono. ¿Quién más queda ahí? Miguel Torres dice, hola, Delis, mi viejito Miguel Torres. Mave, saludo, no sabía que estabas ahí, Miguel. Saludos a Dani Mildamor, Rosana, saludos, amiga. Aquí presente, no sabía que eras tú, X. Ya lo voy a cerrar, nomás quería saber quién eran las 2 personas que quedaban allí. Es que se me descargó porque estoy batallando con mi pila. Gracias por estar aquí, XX, muchas gracias.
Que pasen un excelente domingo. Lo tenía abierto. Ah, ok, XX. Pero hay dos personas, eres tú y alguien más, no sé, a lo mejor es mi esposo. Que pases buena tarde, XX, gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima, te veo, me ves en tu directo, en mi directo, nos vemos. Bye, chicos.